Es hora de la medianoche. Escucha mis súplicas y mis rezos. Dame las fuerzas necesarias para continuar con la purificación de los infieles, ya que solamente en ti confío. Buenas tardes, dígame, ¿en qué puedo servirle? ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Efren. Vi su anuncio y estoy interesado. ¿Aún está disponible? ¡Oh, muy bien! ¡Claro! Aún está disponible. Pase, por favor. Le mostraré el apartamento para ver si es de su agrado. Espero te haya gustado la habitación. Es justo lo que necesito. Realmente solo lo ocuparía para dormir, ya que la mayoría del tiempo me la paso en la oficina. Solamente permíteme recordarte que esta habitación es para una sola persona. Queda estrictamente prohibido el estado de ebriedad, las visitas y mucho menos traer amiguitas. No tomo ni fumo. Y solo estoy en la ciudad por cuestiones laborales. Qué bueno que no tengas ningún vicio. En estos tiempos es difícil encontrar a alguien que no tenga vicio alguno. ¿Y cuánto es por la habitación? ¿Qué te parece si te invito a un café o si lo prefieres un té y platicamos al respecto? Ok, me parece perfecto. Está muy bonito su jardín. ¡Qué bueno que te gustó! Me esmero tanto en mantenerlo limpio y ordenado. ¿Usted no me va a acompañar con una taza de café? No. Yo a primera hora lo que hago es tomar una taza de café. Soy muy rigurosa en mis deberes. ¿Y cuándo puedo disponer de mi habitación? Mañana mismo. Entonces mañana traigo mis cosas. Claro que sí, jovencito. Lo espero a las 3 de la tarde. Bueno, Salomón. Buenos días, Efren. ¿Qué tal? Me habló el señor David para preguntarme por los avances de la publicación. Híjole, no lo he podido mandar. Lo que pasa es que sigo con la mudanza, pero a más tardar mañana lo tienes.
Sí, por favor, porque el señor David está preocupado por la publicación. Sí, mañana sin falta. Ok. Estamos al pendiente. En cuanto termines de instalarte, te espero para cenar. No, muchas gracias. No me gustaría dar molestias. No es ninguna molestia. Prepararé algo rico para cenar. Está bien. Muchas gracias. La veo más tarde. ¡Qué bueno que viniste! Gracias por la hospitalidad. ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Siéntate! ¡Está todo listo! Huele delicioso. Ay, a mi hijo también le gustaba mucho. Solo que hace tiempo que no lo veo. Con sus ocupaciones y la familia, no me frecuenta tanto. Pero dime, ¿qué te gusta que te cocine tu mamá? Pues yo soy del estado de Puebla, y ahí lo típico es el mole. Lamentablemente ya no lo como tan seguido por el trabajo. Pues, este guiso te hará sentirte como en casa, porque esta será tu segunda casa. Con este aroma y este sabor, ya me siento en casa. Muchas gracias, es usted muy amable. Y para acompañarlo he preparado una infusión de frutos secos que te va a encantar. Qué rico huele. ¿A base de qué está hecho este té? De frutos secos, ya que por las noches no tomo café, pues me causa insomnio. Todo está muy rico, muchas gracias. Ya es un poco tarde. Permítame un segundo. Enseguida voy. Thank you.
Espero que hayas disfrutado esta noche. Quienes no heredarán la tierra serán alcohólicos, drogadictos, prostitutas, idólatras. Lesbianas y homosexuales se purifican con fuego. Lesbianas y homosexuales se purifican con fuego. Lesbianas y homosexuales se purifican con fuego. Lesbianas y homosexuales, las almas se purifican con fuego. Lesbianas y homosexuales, las almas se purifican con fuego. Lesbianas y homosexuales, las almas se purifican con fuego. Lesbianas y homosexuales, las almas se purifican con fuego. Lesbianas y homosexuales, las almas se purifican con fuego. Qué bueno que te gustó mi jardín. Ahora conocerás los secretos del Edén. Strong hold.